Valiente levanta la pelota para que corra Preciado. La marcación de Sainz abriendo la cancha. Derrotado por 2-0 frente al 9 de octubre, mientras tanto que Guayaquil City ganó 2-1 de Deportivo Cuenca. Sí, efectivamente, 2-1 también en Echa Leche. La pelota la gana Sainz. Allí está Sainz. Viene el corte del balón. Nuevamente con Emanuel Martínez. Barcelona tiene mucho vértigo. Tiene el centro, se fue. Allí está para recibir. La pelota para técnico universitario. Se la va a jugar ahora. Centro arriba, abriendo totalmente la cancha. Está esperando pata cómoda. Mejía Bombazo, golazo. Exacto. Hizo todo perfecto. Todo muy bien. Técnicamente, el remate de Mejía le salió estupendo. No hay nada que hacer. Ahí está en Son y la levantó en Son arriba. El cabezazo de Sandro. Primer gol, pero desde el sector derecho. La envío arriba. Pasado el cabezazo. La pelota afuera. Viene el tiro libre de Son Rodríguez. Pelota en el área. Balón que viene a buscarla. Twitter como Gol TV EQ. Viene el centro largo allá por parte de Henry Pata, que se quejaba allí de un toque. La pelota viene y en fuera de estaba bien, está habilitado, va picando correctamente. Atención, se viene Fajardo, enganchó, lo deja Sainz, caía. Que se levante, juegue niño. Hace jugar Pineda, que sube Pineda, que avanza. Sainz corta y está Banda Virgil. Leonay en diagonal. Leonay, el pase es bueno. Vamos a ver, está Castillo ejecutando Santos. Trabajo defensivo del técnico. Se fue Pineda, buena pelota, pero está Sainz, que trabaja, que anticipa. Entrega el balón para Herrera. Hacia atrás con Oscar Sainz, teniendo la pelota técnico universitario. Levanta el balón para Blanco, la juega Blanco. Ahora con Estupiñán, viene el golazo. Soto la mete en el área, la recibe Mastriani. Le quedó un poco atrás a Emanuel Martínez y tiene espacio para Mani. Hurtado que lanza el centro y Sainz se refugia en el córner. Tiro de esquina para Independiente Ramírez. Sector donde está destapado Carvajal, Carvajal para José Enrique Angulo. El balón finalmente se va por la final. Saca largo Piñatares, arriba se lleva Sainz, se le echó Olmedo. Balón que lo se alcanza desde atrás. Reventaba la pelota también Gordillo. Sainz está rechazando, venía Rizón. Él manda la pelota para que corra Walter Mora. Espera también Walter Ayovir. Revienta los marcadores de esta fecha, pero antes usted tiene más información. Sí, nada más por contarles que está más a un tema de identidad de la ciudad como tal, independientemente del cariño primario que se tenga. La pide para lanzar en esta oportunidad Ceballos. Buena pelota para Rojas. Pata, perder puntos es grave por la cantidad de partidos. Rodríguez rechazando el balón. Sainz en el fondo está controlando. Salida elegante.
nombre del técnico universitario. Pelota por la derecha para José Enrique Angulo. Intentó levantarle esa pelota, pero está notable.